Los socialdemócratas celebran una victoria muy aventajada. El alcalde de Hamburgo, líder del partido en el Estado Ciudad, fue el gran triunfador y podrá revalidar su actual cargo. Tengo que decir que para ser un nuevo representante estatal y de nuevo alcalde no era algo evidente, pues aún no lo había ganado, no teníamos expectativas de tal apoyo. Ustedes nos dieron este regalo, les agradezco sinceramente por esto. Los socialdemócratas siguen conservando su feudo, mientras que el Partido Verde se ubica como segunda fuerza en los datos provisionales publicados. Aún no sabemos lo que traerá la noche, pero por ahora solo puedo decir que estoy sin palabras. Los socialdemócratas alcanzarían el 38,6% de la votación, seguidos de los verdes con el 25,5%. En tercera posición, y lo que significa un revés electoral, está el Partido Conservador de la canciller Angela Merkel con 11,3%. En última posición, los ultraderechistas de Alternativa para Alemania con 4,7% de la votación. Si no logra superar el 5%, no podría integrar la Cámara Regional y de paso se quedaría fuera del Parlamento Regional. Estas elecciones son un primer llamado antes de la sucesión de la canciller Angela Merkel y después de una serie de acontecimientos en las últimas semanas. Por un lado, su partido sufrió la dimisión del líder de esta fuerza en el Estado Federado de Turingia por las críticas a raíz de la votación en conjunto con los liberales y la ultraderecha para elegir a un jefe de gobierno en esta región, lo que desencadenó una crisis al interior del partido. Y por otro lado, el atentado xenófobo de esta semana en la ciudad de Hanau, en el que un racista declarado asesinó a tiros a 10 personas, lo que aumentó las críticas a los ultraderechistas y su retórica contra los inmigrantes.